Hola, ¿qué tal estáis, caliopeños? Bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal. Si sois nuevos, me presento. Mi nombre es Raquel. Y bueno, si sois nuevos, os invito a que paséis por la caja de información. Hay cosas súper chulas. Están mis redes sociales, hay un grupo de Telegram donde os envío información de sorteos y de muestras. Y bueno, por supuesto, suscribiros y activar la campanita. Si ya sois caliopeños, muchas gracias por estar otro vídeo más aquí conmigo. Bueno, vamos a ver las revistas que ya tenemos en los kioscos, que son las revistas de mayo. Primero vamos a ver las que salen y luego os comento si he comprado, si no he comprado, lo que he comprado. Bueno, vamos a empezar por la revista Cosmo. La revista Cosmo, por 4,25, nos trae este mes un rizador de pestañas de la marca Birbox, que os va a salir la imagen también por aquí, que está valorado en 12,90. 12,90 € y que es el mango rosa y luego tiene pues el resto de lo que es en sí la parte que riza de color como dorado. Bueno, a mí me parece que viene un poquito escaso. Si eso hace falta un rizador de pestañas, pues genial, por 4,25 lo tenemos también, pero bueno, no me parece tampoco un gran regalo. La Cosmo Pocket, para mi gusto, viene un poquito mejor porque cuesta 2,95, es más asequible. Y viene con dos regalitos. Viene con un collar de estos así como de cerámica, veraniegos. Hay cinco modelos a elegir. Hay uno más finito, otro que viene como tres collares en uno. Bueno, los estaréis también viendo por aquí. Y aparte del collar, con cinco modelos a elegir, tenemos también una revista de J. Kenner que viene también en varios títulos. Esto ya alguna otra vez os he dicho que suena como a canción de Rosalía, ya sabéis que os lo he dicho, pero bueno, yo lo digo. Viene con Ardiente Deseo, Delicioso Tabú, Di Mi Nombre y Secreto Inconfesable. Entonces, por 2,95 tenemos el collar y la revistita, que está bastante bien. La Clara, bueno, la Clara no viene mal. En vez de muestras podían haber sido mini tallas. Viene por 6 euros con lo que llaman un pack de belleza. Tiene varias muestras, tiene por ejemplo una de L'Oréal Age Perfect, tiene otra de Isdin, que es como un fotoprotector solar, tiene otra que es una mascarilla facial de estas de tisú de un solo uso que pone Gold. Vienen tres o cuatro muestras, viene una mascarilla facial de un solo uso y además viene un libro que se llama Mi Cocina Sana, que viene con consejos y recetas de Marta Verona. Son sobre todo recetas para control de peso, colesterol y de tensión. Paso a la Woman. La Woman, por 5,50, viene bastante bien. Viene con productos de Martiderm. Yo alguna otra vez me he comprado revista con muestras de Martiderm o mini tallas de Martiderm y es una marca de farmacia, de dermocosmética, que es muy buena. Está bastante bien, yo he probado productos y oye, pues por 5,50 nos vienen bastantes cositas. Viene una cajita que son 5 ampollas de la línea Platinum Night Renew. Cada ampolla son 2 mililitros, o sea, tenemos en total 10 mililitros. Son para todo tipo de pieles, son para la noche y tienen efecto antiedad. Es un booster concentrado nocturno que renueva, hidrata y reafirma. Luego, para el día, tenemos otro pack de ampollas, de 5 ampollas de 2 mililitros cada una, en total 10, de la línea de Originals Proteos Liposome. Bueno, pues esta es para todo tipo de pieles, en especial, bueno, o aptas también para pieles grasas, porque son oil free, y tienen efecto hidratante y antioxidante, reafirma y da luminosidad. Así que como veis, bueno, pues tenemos ahí dos packs de ampollas, bastante majos. Y además viene una mini talla de un protector solar fluido, así líquido, que viene con factor de protección solar del 50%. También de Martiderm. Entonces, bueno, por 5,50 yo creo que esta está bastante bien. Yo he estado a punto de cogerla, no la he cogido, pero ahora os cuento por qué. La Woman Pocket en mi zona no ha traído nada. No sé si en la vuestra ha traído algo, dejadmelo en comentarios, pero en la mía no ha traído nada. Luego, la Marie Claire. La Marie Claire por 5 euros viene con otra revista, un suplemento, que es Mía Cocina, Cocina Práctica. Y viene además con unas medias, también de su marca, de Marie Claire, que se llaman Panty Comfort, son efectos semimate de 20 den. En mi zona estaban en color negro, pero creo que las hay también en color carne o camel, o como las queráis llamar, o bueno, pues esto.
Entonces, bueno, por 5 euros tenemos el suplemento de cocina práctica y las medias. Yo no me he cogido esta tampoco porque las medias de 20 DEN me las cargo con respirar y tengo también, así que bueno. Pasamos a la revista Elle. La revista Elle, por 4,95, este mes viene con dos revistas. Viene con la revista Skire o Skire o... Y viene con cuatro portadas la revista Elle, que más le valía, en vez de haber hecho cuatro portadas, haberse gastado algo de dinero en un detallito. Porque la revista Skire o Skire, o como la queráis llamar, está orientada para hombres. Entonces, si tienes a alguien en tu casa que es varón, o gustos así, pues bien. Pero a mí, pues como que no me motiva. Entonces, ¿para qué quiero yo ese suplemento o esa otra revista? Para nada. Lo que viene siendo para nada. Pero bueno, oye, que sepáis que la tenéis por 4,95 la Elle. Luego la Elle Pocket viene bien, viene bastante bien, porque por 3,50 viene con un gel de ducha de Rituals a elegir. Que tenemos de la línea, pues, Haman, tenemos Sakura, Mer, Ayurveda, bueno, pues las que vienen siempre. Que si sois fans de Rituals, pues por 3,50 tenéis también el gel de ducha, que está valorado en más dinero. Os lo dejaré por aquí debajo porque ahora mismo no me acuerdo. Que si no, si ya tenéis muchos geles de ducha de Rituals, pues nada. Porque como se repiten los regalos, pues en fin, un poquito más de originalidad, señores. Ya que no nos dicen lo que van a traer al mes siguiente, por lo menos cúrrenselo un poquito. En fin, bueno, pues yo os lo dejo. La InStyle en mi zona ha venido con una cosa muy... viene muy poco... Porque viene con una muestra de perfume de estas que viene como un mini vaporizador de 1,5 ml de Jean Paul Gaultier, que es un perfume que se llama La Belle, pero que, o sea, en fin, por un mini perfume, la revista InStyle, pues tampoco la he visto yo muy allá. Luego, la revista Telva, por 4,50 este mes, en mi zona por lo menos no ha traído nada. No sé si en la vuestra ha traído algo. Igual, si ha traído algo, dejadmelo en comentarios. Luego tenemos la Ola, que viene con la Ola Fashion, que cuesta 4,50 las dos revistas. Esto está también bastante bien. Y viene además con un regalito, que también yo creo que está bien porque es práctico. Viene con un bálsamo labial de Tony Moly, que también os estará saliendo por aquí, que el precio aproximadamente es unos 7 euros, 7-8 euros. Lo que pasa que he estado viendo que en Primor están en oferta ahora y los venden a 1 euro. Con lo cual, nos la han metido aquí la revista La Fashion, porque el regalo, si vamos a Primor, es 1 euro. Pero bueno, por 4,50, aparte del bálsamo labial de Tony Moly, tenemos las dos revistas, que tampoco está mal. La Ola, que viene así con un poquito como de cotilleos, y la Ola Fashion, que viene como moda y belleza, que está bien. Esta también está a punto de cogerla. Ahora os digo por qué no la he cogido. Luego, la Saber Vivir. La Saber Vivir cuesta 6 euros y vienen dos revistas. Viene la revista Saber Vivir y un suplemento que se llama Comer sin Engordar, que viene con consejos y recetas de varios nutricionistas. Creo que ponía 74 recetas, así que bueno, pues también por 6 euros ahí la tenemos. Y ahora vamos al quid de la cuestión, al meollo. Yo quería cogerme este mes la Harper's Bazaar, porque la Harper's Bazaar este mes viene bastante bien. Por 5,95 tenemos un producto de cuidado facial que podemos elegir de varias marcas y varios tipos. Pero en mi zona solamente había uno de ellos y no era el que yo quería. Podemos elegir o bien el contorno de ojos de Coconut. Contorno de ojos de Coconut yo lo he estado utilizando y la verdad es que no me ha gustado. Me daba un poquito como de escozor. No me notaba yo la ojera más hidratada. A mí personalmente no es un producto que me guste, pero Coconut es una marca vegana, es cruelty free, hay mucha gente que habla muy bien de ese contorno de ojos, que le gusta, y ya sabéis que luego depende de cada tipo de piel y de los gustos. Oye, a uno le gusta, a otro no, a uno le va bien, a otro no. Yo os digo mi experiencia. A mí, yo lo compré además con una revista hace ya pues yo creo que hace un año así, que os hablé de él y todo, lo estuve utilizando. Y a mí no me iba bien, no era de los que más me gustaba. Y está valorado en unos 17 euros, 15, 17 euros más o menos, depende del sitio. Entonces, bueno, es un regalo que está bien. Luego tenemos el agua micelar de Atashi, que son 50 mililitros, es un formato pequeñito, pero que está valorado también en unos 15, 17 euros. Y de Atashi tenemos también una DD Cream, una crema con efecto color, que al ser de Cream tiene efecto antiedad, antioxidante, de 50 mililitros, que es un tamaño venta y que está valorado también
pues me parece que es unos 20 y tantos euros, 30 euros, no lo sé aproximadamente. Y teníamos productos de Sensilis. De Sensilis venía una base de maquillaje con factor de protección solar, así en formato redondo, con el envase amarillo. Eso era lo que venía en mi zona. Pero yo quería otro regalo, quería el labial de Estée Lauder, que está valorado en 26 euros y que parece ser que es muy bueno, que está muy bien. Entonces, como no estaba, solo estaba la base de maquillaje Sensilis, solo le había llegado una revista de Harper's Bazaar a mi kiosquero, pues que desde aquí le saludo y le doy las gracias, pues le he pedido que sí, por favor, porque me ha dicho que iba a hablar con los distribuidores a ver si le podían traer alguna más de Harper's Bazaar. Entonces yo le he dicho que mañana me pasaba a ver si tenía otra Harper's Bazaar y tenía la suerte de que venía con el labial de Estée Lauder. Entonces, mañana me pasaré. Si no han traído el labial de Estée Lauder porque no lo ha podido conseguir, pues no sé si me compraré la Ola con Ola Fashion, con el bálsamo de Tony Moly, o la El Pocket con el gel de ducha de Rituals, la otra que me gustaba era la Woman, que venía con las ampollas de Marti Derm. Por eso no me he comprado nada, porque mañana voy a volver. Return to the kiosco. Así que bueno, si queréis os cuento también en cuanto compre, pues hoy os enseño lo que haya comprado, o pues eso, porque igual he comprado algo también al peque, en fin, de estas revistas mensuales. Pero eso es lo que yo quería. Yo quería dejar Harper's Bazaar con el labial, pero no estaba. A ver mañana qué pasa, os mantendré informadas. Recordaros que la Glamour es la misma que el mes pasado, que es bimestral, y que viene con la grande, el gel de ducha de Laboratorios Valker, que venía con ese envase para verter el sobre y, bueno, pues echar agua y se transformaba en gel de ducha. Y la Pocket, la Glamour Pocket, venía con productos de la marca Mina, Tresina, Piticlina. Esto me pasa como con la Skyr, que en teoría es Skyr y Mina, pero bueno, ¿vale? Para todos los públicos. Yo me cogí el mes pasado la Glamour Pocket con un esmalte de uñas, que venía en un tono muy bonito, la verdad, de esta marca. Pero que sepáis que la seguís teniendo, pues si queréis, oye, cogeros el gel de ducha de Valker, los labiales de Mina o los esmaltes. Y luego, recordaros también, la Vogue, no sé si traerá algo o no, pero la Vogue se retrasa hasta el 3 de mayo. No la sacan a la venta en los kioscos hasta el 3 de mayo. Eso es lo que sé. De la revista El Mueble, este mes no he visto todavía nada, no sé si ha salido, dejadmelo también si queréis en comentarios, y no sé si me dejo alguna más. De todas formas, como tengo que volver mañana, si veo más cositas, pues oye, os diré más cositas. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy, os mando un besote muy grande y os veo en el siguiente vídeo. ¡Chao!